Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos, para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, antes que todo, Transportistas reconoce la transformación del país que realiza el presidente Nayib Bukele. La Mesa Nacional de Transporte anunció que retoman la palabra del presidente Nayib Bukele de sumarse a la transformación del país. Reconocieron que el temor a la delincuencia en las unidades ha desaparecido, tanto en el usuario como en los motoristas. Y continúa. La Mesa de Transporte expresó que el país está teniendo cambios importantes, los cuales ha percibido en el sector transporte, por lo que anunciaron que están dispuestos a sumarse a contribuir a estos cambios. Lucio Vázquez, secretario de la Asociación, expresó que los cambios son buenos y que están en total apertura a continuar trabajando con las instituciones del gobierno. Y continúa, como bien dice el presidente, está en la construcción de un nuevo El Salvador y nosotros le retomamos la palabra. Queremos construir un nuevo sistema de transporte. Detalló que hay transportistas que lo único que necesitan es que se avalen los créditos para renovar la flota de buses. Luis Regalado, miembro de la mesa, también reconoció que el gobierno ha avanzado en el pago del subsidio y son optimistas en el que la deuda se va a saldar antes que acabe el año. Hay avances, eso lo conocemos. El gobierno ya nos pagó parte de la deuda y lo que queda son unos meses, pero creemos que nos van a pagar antes que acabe el año. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno para pagarnos, señaló. También destacaron que el miedo en las unidades de transporte colectivo han desaparecido por completo y que los usuarios se trasladan con tranquilidad utilizando sus dispositivos electrónicos y se movilizan en orden. También señaló que los motoristas no temen por su seguridad y reconoció que este cambio es gracias a las implementaciones del régimen de excepción. También por aquí tenemos un videíto donde la Claudia Ortiz recalca y dice que el partido, veamos lo que dice su partido. No. No somos arena, no somos el FMLN y no queremos regresar. Por eso somos un partido nuevo y nuevo de verdad, ¿ve? Porque no somos ni los que gobernaron anteriormente, nos quieren meter en el mismo huacal de los que ya tuvieron su oportunidad, pero no somos eso, ni somos el chingaste de esto, ¿verdad? O sea, no somos lo que se derivó, ¿verdad?, que es lo que está gobernando ahorita, de estos partidos. No somos el reciclaje de esos partidos. Más bien, nuestra propuesta es algo nuevo, es algo fresco, es algo que realmente ataca a los puntos de la realidad. No somos arena, no somos el FMLN y no queremos regresar. Por eso somos un partido nuevo y nuevo de verdad, ¿ve? Porque no somos ni los que gobernaron anteriormente. Vaya, ahí podemos ver a la señora Claudia Ortiz diciendo de que no son el chingaste, que no son de arena, pura paja. Por aquí tenemos otro donde Claudia Ortiz al fin acepta que defiende delincuentes y que ocupa sus discursos para defenderlo. Así le ha puesto acá a Abigail Contreras, donde dice, es en el título del video, Claudia Ortiz acepta que defiende delincuentes. Vamos a ver. Que esta servidora defiende delincuentes y que además ocupo mis discursos para defender delincuentes.
que esta servidora defiende delincuentes. Vaya, también por aquí me encontré otros datos muy importantes correspondientes a la que a la señora Claudia Ortiz habla de pedir sino que continúa pidiendo de que se investigue al mentado CRO. Vamos claro, a escuchar. Claro, y es lo que decíamos. No hay confianza ni siquiera de los que están en el poder, en los diputados. Y eso no le funciona a la gente. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos no había sesionado desde julio. 5 meses sin sesionar. No sé qué van a informar en el último informe trimestral que toca de agosto, septiembre y octubre, porque no ha habido nada, ¿verdad? Y mientras en la Comisión no hay nada, afuera en nuestro país pasa de todo en materia de derechos humanos. Y el país, el Estado salvadoreño está haciendo el hazmerreír y está haciendo un papel vergonzoso en las instancias internacionales de derechos humanos. Hay un informe de la CIDH del 2019 que le hace más de 50 recomendaciones a El Salvador y el Estado salvadoreño no cumplió 30 de ellas. Entonces hay mucho que hacer y los diputados, queda clarísimo que para los diputados la agenda de los derechos humanos, derechos fundamentales de víctimas de diferentes violaciones, no es una prioridad, no interesa, más bien lo que interesa es tenerlo justamente escondido, en silencio, y así como se quejaban y señalaban en asambleas anteriores que no le resolvieron a las víctimas de desapariciones forzadas, no le resolvieron a las víctimas de violaciones durante el conflicto armado, pues esta Asamblea Legislativa y esa Comisión de Justicia y Derechos Humanos tampoco lo están haciendo y se están comportando como lo que ellos tanto criticaron. Yo estaba tomando exactamente el tema de ayer en la Comisión, incluso Rebeca Santos y Auerbach dijeron y bueno, señalaron que usted utiliza el tema de derechos humanos y de las violaciones que usted señala para hacer propaganda o campaña política. Bueno, también dicen que defiendo pandilleros, ¿verdad? Y dicen muchas cosas que son solamente un discurso malintencionado para tergiversar la realidad, pero quedó en evidencia al hacer la propuesta la semana pasada de una comisión especial de investigación para conocer quién dejó en libertad a este cabecilla que fue capturado en México. ¿Y cuáles fueron y con quiénes fueron los funcionarios involucrados en eso? Y la bancada mayoritaria se negó a dar sus votos para investigar la corrupción, como ellos dicen, venga de donde venga, ¿verdad? Se negó a dar sus votos, quedó en evidencia que lo que ellos dicen solo es discurso y que son ellos realmente, con su falta de voluntad política, su falta de independencia y su falta de acción, los que defienden también. Bueno, hablemos las cabales. Claudia Ortiz es lo que es una tipa oportunista. No es que realmente Claudia Ortiz quiera de que se esclarezca quién liberó al CROP. Si sabemos que fue el sistema judicial que dejó Arena y el FMLN y que la orden bajó de la Cámara. Lo ha dicho el propio juez Godofredo Salazar. Entonces, ¿qué quiere investigar algo que ya sabemos? La Cámara le dio la orden al juez Godofredo Salazar para que le ordenara a centros penales liberarlo. Entonces, o sea, es algo absurdo, estúpido buscar algo que ya sabemos todos quién dio la orden. Por otra parte, la señora se contradice cuando dice sabemos quiénes están en contra. ¿Quién es la que más de un año se la ha pasado en contra, votando en contra del régimen de excepción, a la misma vez criticando el plan control territorial y también diciendo de que o criticando o una forma mofándose que cuánto tiempo va a durar esta tranquilidad, esta paz que está viviendo nuestra población salvadoreña? Entonces la Claudia Ortiz que le vaya a dar paz a Chico Valija. Todos sabemos que la señora, e incluso por aquí se han rolado unos, ¿cómo se llama? Déjeme ver si lo tengo por acá. Unas imágenes donde la señora, uno de sus grandísimos perfiles que van a llegar a buscar una candidatura para diputados,
por la bandera del partido Vamos es este chavo, que aquí lo han puesto. También se circulan imágenes donde este chavo, este mismo chavo, sale reunido con Paolo Lourdes. ¿Y quién es Paolo Lourdes? Paolo Lourdes es un maje viejito que sirvió como mediador de las treguas. Ahí sale este mismo chavo que miran ustedes. Este chavo se ha convertido en uno de los detractores del gobierno. También se ve imágenes que está reunido con otros corruptos de Arena y del FMLN. O sea, este tipo que miran acá son los candidatos que lleva la Claudia Ortiz como candidatos a buscar un curul o a buscar una diputación por el partido de Vamos en la capital. Para que vean, pueblo salvadoreño, para que vean. Ahora bien, continuemos escuchando lo que dice esta señora, que ni ella se cree lo que está hablando. Vamos a ver. Ese tema de consultarle ahora al presidente de la asamblea sobre si iba a exigir a jueces que llevaban el caso del club o al director de centros penales, que cómo fue que apareció en México, si tenía que estar preso. Él dijo que lo que celebraba era que ya estaba preso. Bueno, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil lavarse las manos de esa manera. El Estado salvadoreño ha tenido deberes, obligaciones en relación a salvaguardar la seguridad ciudadana y en hacer justicia. Nosotros siempre hemos abogado por la justicia. La justicia, le duela a quien le duela y caiga a quien caiga, porque la justicia es que quienes cometen crímenes, y crímenes tan graves como lo han hecho las pandillas, como por ejemplo con tantas personas desaparecidas en el marco de la violencia en El Salvador, pero también violaciones a derechos humanos importantes, extorsiones, violencia hacia las mujeres, etcétera, tienen que pagar. Pero, ¿cómo podemos decir que hay una guerra, que se está combatiendo el crimen, cuando a los puntos de estructuras claves no se les quiere tocar? Entonces, quedan muchas preguntas y por eso propusimos, como grupo parlamentario Vamos, la Comisión Antitregua, para que eso se investigue, porque solo llegando al fondo de esa situación, de ese fenómeno, vamos a poder comprender el problema, hasta dónde el Estado está o sus funcionarios están confabulando con el crimen organizado y poderlo atender adecuadamente. Justamente en ese tema decía hoy la candidata a vicepresidenta de nuestro tiempo, Celia Medrano, en una entrevista cuestionaba cuántos líderes de pandillas más tendrían privilegios, ya que no se ocultó completamente el caso del PRO. Aún la Corte se declaraba como incapaz de poder dar una información al respecto de este caso. Entonces, los cuestionamientos es qué tantos privilegios o qué tanto hay un involucramiento del gobierno en una posible tregua. Entonces, esto también sería parte de lo que usted estaba mencionando. Sí, yo insto a todas las fracciones legislativas y al pueblo salvadoreño también que le demos voz a esta propuesta, porque si realmente queremos combatir el crimen organizado y ese flagelo que ha afectado a tantas familias, que ha causado tanto dolor, tanta violencia durante años, es necesario llegar al fondo del asunto mediante un mecanismo de investigación. Y lo que está dentro de las facultades de esa servidora lo propusimos, ¿verdad? Hacer una comisión especial de investigación en la Asamblea Legislativa que empiece a sacar a la luz todas esas preguntas que tienen los salvadoreños en relación a este tema, de cómo es que un líder cabecilla de una de las pandillas más importantes del país y que ha sido buscado incluso por la justicia estadounidense, estaba detenido acá y de repente aparece en otro país, y ya también reveló el Departamento de Justicia otros hallazgos que involucran funcionarios de la actual administración. Por eso hemos pedido una comisión antitregua. Vaya, ¿cómo es eso de que Claudio Ortiz se refiere con un gran respeto a las pandillas? Porque dice, como este croc, una persona de una pandilla tan importante o más importante del país. Oiga cómo habla cuando se refiere a las pandillas, como una de las pandillas más importantes, o sea, para Claudia Ortiz tiene valor la pandilla, porque vale bastante para ella, porque es la más importante. ¿Qué le costaba decir una de las
pandillas más temibles o más sangrientas o más criminales del Salvador, o una pandilla más criminal del Salvador. ¿Qué le costaba referirse así? Pero ahora viene y como que cuando se trata de las pandillas, habla con delicadeza, una de las más importantes, dice. Imagínense ustedes, cuando le preguntaron sobre el señor, el secretario, claro, del partido Vamos, que se lo llevaron de la lengua por haber tocado a una cipota, ahí la señora dijo que no podía hablar porque era un caso reservado y que a ella no le ¿cómo se llama? O sea, que la maestra se hizo la de los panes. Se hizo la de los panes y no quiso criticar ni hablar sobre el juicio del que en ese entonces era el secretario general del partido Vamos. Un señor que supuestamente era cristiano, pero la fiscalía lo acusó de haber agredido o haber haber amenazado a una cipota, a una mujer sin consentimiento. Pero ahí no quiso decir la señora, pero ahora la vemos con gran respeto hacia las pandillas, no les digo, pues. Así que también tenemos otro para acá, donde hay una señora del partido PAIS, creo yo que se llama así, donde la señora habla y menciona que las encuestas en El Salvador son encuestas pagadas. Bueno, veamos lo que dice la otra señora. No, creo que esta señora es de, quiero ver, déjeme ver, creo, sí, es del partido PAIS. Veamos lo que dice esta maestra. Tenemos el plan de gobierno, el cual viene con 12 ejes. El más importante que tenemos es la educación, la salud, el trabajo y el techo digno. Dos partes del trabajo que están haciendo en el territorio. Hemos andado en todo el territorio salvadoreño de frontera a frontera y quiero decirte de que tenemos un gran apoyo en todas las comunidades. Las comunidades están declarando que el territorio es del país y están defendiendo nuestro territorio. Así es que yo le digo a todos nuestros guerreros salvadoreños, a toda nuestra militancia del país, que sigan adelante porque llevamos al triunfo. Y el punto más importante, la seguridad. ¿Cómo ustedes no apoyarían el régimen de excepción? Mira, en la seguridad nosotros vamos a pensar, la vamos a hacer mejor. Porque seguridad, señores, no es militarizar. Seguridad es seguridad alimenticia, seguridad educacional, seguridad en salud y seguridad en un techo digno. Y esa es la seguridad que nosotros damos al pueblo salvadoreño. Vamos a ser más drásticos, más fuertes en la seguridad, porque la seguridad implica todo eso que les mencioné. Salud, alimentación, vivienda, techo digno, trabajo, un sueldo mínimo de $500. ¿Cómo ustedes seguirían trabajando para ser más reconocidos? Porque vemos que en las recientes encuestas el partido PAIS casi no es mencionado. Bueno, mira, las encuestas son pagadas. Las encuestas son pagadas y nosotros no queremos pagarle a nadie. Nosotros queremos que el pueblo salvadoreño decida el 4 de febrero que nosotros somos los ganadores. Ahí ustedes van a ver las encuestas reales. ¿Cómo visualiza la competencia justamente en el área de las fórmulas presidenciales? Siento que nosotros no tenemos competencia. Nosotros somos los que el pueblo quiere. El pueblo salvadoreño quiere algo nuevo, quiere un partido que no tenga mancha, quiere el presidente y la vicepresidenta que no tengan una mancha política. Quieren algo nuevo que sea para ellos. Quieren gente que luche por nuestra nación, por nuestra gente humilde, por mejorar la educación, porque nosotros la educación vamos a meterle dinero a tener una educación jamás vista. ¿Ustedes no tienen competencia con Nayib Bukele? No, no les te voy a decir competencia. No competencia, porque la gente ya nos está apoyando a nivel nacional. Competencia no hay. Y nosotros nos sentimos ganadores. Que van a Bueno, mira, tenemos 52 diputados, ya metieron la solicitud. Nuestros alcaldes son 45, creo que son los alcaldes que también van a participar. Pero los que ya han presentado. Ahorita mismo están metiendo los alcaldes. Gracias. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Gracias. Vaya, ve qué bonito. Dice la señora de que las encuestas son pagadas. Otra que bien baila.
del partido PAIS son de los que fueron a hacer el deschongue cuando el presidente Nayib Bukele se fue a inscribir al Tribunal Supremo Electoral. Ese es el partido PAIS, también de Roy García. Dice que no tienen competencia a nombre, que le vayan a dar paja a Chico Valija. Y todavía se atreven a decir que las encuestas son pagadas. Lo mismo que dijeron en las elecciones de 2021 o en las elecciones de 2019. Decían que eran troles o que eran encuestas pagadas y que la realidad se iba a ver en el momento de las elecciones. Pues lo mismo volvemos a decir. A todos esos que dicen que las encuestas son pagadas o que la gente opina a favor porque tiene un policía o un soldado a la par, espérenos el 4F, cuando la población salvadoreña inunde las calles para mostrar su profundo apoyo al presidente Nayib Bukele y así consolidar un segundo mandato, porque el pueblo es el que va a legitimar la reelección del presidente. Él solo se va a postular o se ha postulado. Él no ha dicho de aquí para allá yo sigo siendo en el 2024. No, es el pueblo el que le va a dar la legitimidad, le guste a quien no le guste, de la oposición. Recuerden que estos arruinados son buenos para criticar, son buenos para esto, para lo otro, pero nunca han hecho nada por el pueblo. Como la Claudia Ortiz, ahí anda dándose golpe de pecho, pero ahí le sacaron la fotica esta. Vaya, miren, cayó uno de los del partido Vamos. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí está. Lástima que no guardé la foto donde este muchacho se le ha reunido también con Paolo Lurpre, me quiero ver, se llama John Anthony, vamos a ver si me sale aquí, John Anto, déjeme ver, reunido, vamos a ver, reunido, déjeme ver si me sale, Paolo Lurs, vamos a ver, porque ayer esa foto me la encontré. Vamos a ver si me sale, ¿verdad? Vamos a ver. Los que se reunieron con Paolo Lurs. Y si no, no me sale ahorita, no me sale ahorita la foto. Pero bueno, los voy dejando. Déjenme su comentario de lo que dice la Claudia Ortiz, que solo es paja. Recuerden que tenemos nuestro segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Búsquenme en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo y me apoyen en mi segundo canal. ¡Salud, Lulu!